Televisa presenta. Adelante. Espero no interrumpir, compadre. No, ¿qué se te ofrece? Quería preguntarte si ya has pensado en qué vamos a hacer para que finalmente me pueda venir a vivir a San Andrés. La verdad no. He estado muy ocupado con las cosas de la ganadería y no he tenido tiempo para pensar en tu asunto. Entiendo. Perdón por presionarte. Álvaro, ¿de veras eres tan leal como dices? Tú nada más ponme a prueba. ¿Sí? Justo. Pasó algo horrible. ¿Qué cosa? El padre Juan se murió. ¿Pero cómo? ¿Cuándo? No sé nada, Lupe. Yo lo encontramos en la sacristía y no supe a quién avisarle. Por eso te estoy hablando a ti. Hiciste bien. Voy para allá en este momento. Y no hagas nada hasta que yo llegue. Y por favor, procura tranquilizarte. ¿Qué pasó? Ven conmigo, en el camino te cuento. ¿Por la niña? Como me dijo Rigoberto, Alfonsín está muy acostumbrada a mí y la verdad yo también a ella. Sí, eso veo. Bueno, también regresé por ti. Como están las cosas, no puedo dejarte sola. Soy tu hermana y mi obligación es estar contigo. Ya vas a empezar con tus sermones. Estate tranquila, no lo voy a hacer. Solo le pido a Dios que te ilumine para que recapacites y te des cuenta de lo que estás arriesgando. Y si te molesta que te diga esto,
No me importa. No puedo estar de acuerdo con tus tarugadas y mucho menos te voy a aplaudir. ¿Te importa que lleve a Alfonsina a dar una vuelta? Está muy intranquila y a lo mejor consigo que se duerma. Haz lo que te dé la gana. Ay, aunque no lo creas, los niños resienten cuando sus padres tienen problemas. Bendito sea Dios que ya llegaste. Cálmate. Dime, ¿qué pasó? No sé. Entramos Lupe y yo y estaba ahí, así acostado como está. Y entonces yo le hablé y cuando me acerqué ahí donde está Álvaro, vi que tenía los ojos y la boca abierta. Ay, justo, eso es una verdadera tragedia. No, no pienses en eso, por favor. No pienses. Efectivamente, sí, está muerto. Pero si anoche que yo lo dejé estaba muy bien. No creo que sea conveniente que sigan aquí. Álvaro y yo nos vamos a acercar. ¿Por qué no mejor te vas a la casa y de paso dejas a Lupe en la suya? Ay, no, no, yo no quiero dejar solo al padre. No, Lupe. Ay, Lupe, ya no podemos hacer nada, no, por él. Venga, venga conmigo, venga conmigo. ¿Puedes hacer el acta de defunción? Compadre, yo creo que sería mejor llamar a un médico local. ¿Puedes o no puedes? Bueno, sí, legalmente no hay problema, a menos que... ¿A menos que qué? A menos que no haya sido una muerte natural. ¿Pero qué no ves? Que es obvio que le dio un infarto. Incluso anoche que estuve con él, se quejó que le dolía mucho el brazo izquierdo. Yo me ofrecí a llevarlo para que lo revisaran, pero él no quiso. Dijo que no era nada. De todas maneras, yo insisto en que es importante que otro médico... Te lo estoy pidiendo como un favor muy especial. Me acabas de decir que eres una persona muy leal, ¿o no? Está bien, yo me encargo de levantar el acta. Solo necesito ir a la hacienda por algunas cosas y mi cédula, para que esto sea oficial. Pues ve, yo aquí te espero. Gertrudis se la llevó a dar una vuelta. ¿De veras? Sí. No sabes qué gusto me da oír eso. Ey. Buenas a ellas. Ey. Buenas. Perdone, ¿esta es la casa de la familia Valdés? Sí, ¿en qué puedo servirla? Mire, yo no soy de aquí. Bueno, eso es obvio porque nunca me había visto antes. El caso es que todo el mundo me ha dicho que usted es el dueño de un manantial maravilloso y yo le quería pedir permiso para conocerlo. Por supuesto que no. Así que váyase por donde vino, pero ya. ¡Órale! Pero, Francisca... Esta mujer es pariente de Justo Ramírez. Seguramente la mandó para presionar con la venta. ¿Y tú cómo sabes eso? Porque ayer nos vimos en la casa de mis compadres. Yo soy la madrina de Alejandrito. ¿No le contó a su mujer de la visita que nos hizo a Piedras Grandes y del escándalo que armó? Ay, por lo que me doy cuenta, tu marido no sabe nada. ¿Por qué no le cuentas para qué fuiste a buscar a Justo con tanta urgencia? Ya fue suficiente, señora. Usted ni nadie venga a molestar a mi esposa en su propia casa. Así que le voy a pedir de la forma más amable y atenta que se largue de aquí. Fuera. Eso me saco por hablar con gentuza. No quiero que discutamos. Pero quiero que me digas exactamente qué pasó. Te va a caer bien. ¿No te imaginas la impresión que me llevé cuando lo vi allí? Muerto. No es justo que pasen estas cosas. ¿Por qué la gente buena se tiene que morir? Es la ley de la vida. ¿Qué le vamos a hacer? Además, el padre Juan
Ya estaba grande y no debe haber andado muy bien, que digamos. Pero ayer que ofició la última misa estaba muy bien. Y Lupe dice que cuando se despidió de él, pues no se quejó de nada. ¿Y tu esposo no te comentó nada? Porque se quedó platicando con él después de la misa, ¿que no? No. Es cierto. Pero no, justo no me dijo nada. Es más, quedó con él que iba a venir a desayunar con nosotros. ¿Y están seguros que se murió desde anoche? Pues eso suponemos, porque Lupe me dijo que traía la misma sotana. Parece que ya no ofició la misa de 7. Lo raro es que cuando llegamos a la sacristía estaba cerrada con llave con el padre adentro. Pero bueno, supongo que eso es lo menos importante. Bueno, pues como sea, Dios lo tenga en su santa gloria. Era un gran sacerdote. Para mí el mejor confesor que he tenido en mi vida. A ver, ¿ahora quién mandan a que se haga cargo de la parroquia? Pues a lo mejor nos mandan al padre Salvador, el hermano de Rigoberto Valdés. Sería mucha casualidad que le dieran jurisdicción en su mismo pueblo, ¿no crees? Pues uno nunca sabe, pero si así fuera, ¿le tendrías la misma confianza que al padre Juan? ¿O de plano ya no te volverías a parar en la iglesia porque al hermano no lo soporta? Ay, Altagracia, en este momento lo que menos me preocupa es la familia de Rigoberto Valdés. Sí, fui a buscar a Justo Ramírez a su casa. Pero como su vieja se puso tan grosera conmigo, pues yo no me iba a quedar callada. ¿Tampoco me voy a dejar o qué? Lo que no acabo de entender es, ¿a qué fuiste? Pues voy a reclamarle a ese patán lo que te dijo de mí. Me dio mucho coraje que te inventara que tengo un amante nomás para que le vendas el manantial. Está bien. Está bien. Vamos a dejar esto por la paz. Nada más te voy a pedir una cosa. No vuelvas a poner un pie en esa casa. Por favor, déjame demostrarte que yo te puedo defender. Ni tanto. Ya ves que le creíste a ese hombre. Por favor, no vuelvas con lo mismo. Júrame que nunca más te vas a acercar a la familia de Ramírez y mucho menos a Justo. Júramelo por nuestra hija. ¿Por qué insistes siempre en poner a Alfonsín en medio de nuestros problemas? A ver. Está bien. Está bien, está bien. Vamos a dejar la niña en paz. Entonces hazlo por mí. Está bien, Rigoberto. Te lo juro. ¿Sabes cómo te quiero? Ay, verás que de ahora en adelante todo va a cambiar. Vamos a ser una familia muy feliz. Yo también te lo juro. A levantar un acta de defunción. Ay, Virgen Santa, pues ¿quién se murió? El padre Juan. ¿De veras? ¿Y por qué tienes tú que encargarte de eso, que no hay otros médicos en San Andrés? Justo me lo pidió y no me puedo negar. Ay, no, claro que no. Es más, me parece muy bien que le hagas el favor, porque eso quiere decir que ya tiene confianza en ti, que vamos por muy buen camino. A ver si no salgo raspado por andarme prestando a esas cosas. Lo único que me tranquiliza es que en este pueblo no hay ley. ¿Y por qué lo dices? Por nada, por nada. No sabes el gusto que nos da que hayas decidido quedarte con nosotros, Gertrudis. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Me di cuenta que iba a extrañar mucho a Alfonsina. Bueno, ya menos plática y pónganse a comer, se va a enfriar. ¿Y ahora? Yo voy. Ah, Fermín, pásale. Gracias. Perdón, están comiendo. ¿Cómo estás? Buenas tardes, señorita. ¿No te quieres quedar a comer con nosotros? Gracias, no, señora. Solo vine a traerles una mala noticia. Me acabo de enterar en el pueblo que encontraron muerto al padre Juan en la sacristía. Pero, ¿cómo? Pues no sé qué le habrá pasado. Parece que se murió desde ayer en la noche. Pero apenas hoy en la mañana se dieron cuenta. Válgame Dios.
Yo solo quise pasar a avisarles. Señora, con su permiso. Ay. Uf, madre mía. ¿Qué le habrá pasado? La mesa de anoche yo lo vi bien. Pues, como eso de las 9 todavía estaba vivo. ¿Por qué sabes eso? Más o menos a esa hora, cuando fui por la leche de Alfonsina, pasé por la iglesia y vi salir de la sacristía a Justo Ramírez. ¿Qué te pasa? Nada. ¿Qué te pasa? Perdón, perdón. Es que estas cosas a mí me impresionan mucho y la verdad yo no puedo comer. Es que siempre he sido muy nerviosa. Yo también me quedé sin hambre. Voy a ir al pueblo a averiguar lo del velorio. No sabes lo que me costó llegar hasta aquí. Hay demasiada gente afuera. En San Andrés brotan los chismes de las alcantarillas. Y no voy a dejar que nadie más entre hasta que no hagas el acta de defunción. No quiero que empiecen a meter mano y que compliquen las cosas. El padre Juan merece al menos un poco de paz. Traje todo lo que necesito para hacer el reporte. No hace falta que venga el Ministerio Público, ¿verdad? Si estamos seguros que fue un infarto, no hace falta. Tú eres el médico. Pero para mí es obvio que eso fue lo que pasó. Y tampoco me gustaría que hubiera dudas, porque entonces sí tendría que intervenir la policía y para el pueblo sería un golpe muy fuerte ver cómo traen el cuerpo del padre de aquí para allá. Me entiendo. Por favor, Álvaro, que quede muy clara esa acta. Este es el tipo de lealtades que yo espero de ti. No te preocupes. Entonces te dejo para que tú hagas tu trabajo. Yo voy a ponerme de acuerdo con la funeraria y de paso tranquilizo un poco a la gente que está allá afuera. Tengo todo el derecho a revisarlo. Sí, 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 sí. Yo lo sé. ¡Silencio! ¡Silencio! Si no lo llamamos fue porque el primo de mi esposa estaba conmigo al momento que nos dieron la noticia y él se ofreció a encargarse de todo. Yo les aseguro que es una persona de toda confianza. ¿Qué le pasó al padrecito? ¡Parece que se murió! Sí, lamentablemente así es. A nuestro querido padre Juan le dio un infarto. Queremos estar con él. Sí, por supuesto que todos lo vamos a acompañar, pero por favor les pido que por el momento lo dejen tranquilo. Todos estamos consternados por lo que pasó. Pero por favor, es importante que entendamos que el padre necesita por lo menos un poco de respeto. Ya más tarde los vamos a velar aquí mismo en la iglesia. Pero por favor, yo me voy a hacer cargo de todo. ¿Están de acuerdo? Entonces, por favor, ahora vayan a sus casas. No podemos hacer nada ahora. Por favor, respeto, silencio y a sus casas. Vayan a sus casas, por favor. Vayan, por favor. Vayan, vayan en paz a sus casas. Más tarde nos vemos aquí. Por favor. ¿Te das cuenta del problema en el que me metiste? En el que te metí. En el que te metiste tú. Si no hubieras ido a hablar con tu marido, nada, esto estaría pasando. Pero yo estoy dispuesta a hacer lo que sea con tal de estar contigo, te lo juro. No te... ¿Y quién te dijo a ti que yo quiero eso? Vete de aquí. No. Y no se te ocurra abrir la boca. Pero es que... Yo me voy a encargar del padre. No, es que... ¡Que te vayas de aquí, te digo! No me interesa que compliques más las cosas. ¡Vete! ¿Puedo pasar? Sí, él está abierto. Te preparé esto. ¿Te va a caer bien? Gracias. Me llama mucho la atención que te afecte tanto la muerte del padre Juan. Me afecta como me hubiera afectado que se muriera cualquier persona conocida.
¿O qué, Pati, es bonito que se muera la gente? Pues no. Pero tú nunca habías sido tan aprensiva con estas cosas. Ni tampoco eres muy religiosa, que digamos. Por eso me extraña que te impresione tanto la muerte de un sacerdote. Pero ya bájale, Gertrudis. ¿Qué quieres que te diga? No, ¿eh? Nada, 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 nada. No te pongas así. Solo te estaba haciendo plática. Discúlpame, no te quise gritar. Es que con todas las cosas que han pasado últimamente, pues la verdad traigo los nervios de punta. Perdón, perdón. Tienes que descansar. Sí, sí. Si se te ofrece algo, avísame. Hey, hey. Sí, sí, ustedes no se preocupen, que los gastos del sepelio corren por mi cuenta. ¿Qué pasó? ¿Ya quedó el acta? No, pero la funeraria ya se llevó el cuerpo para prepararlo. Antes de entregar el acta, necesito aclarar algunas cosas contigo. ¿Cuál de los dos certificados quieres que entregue? El que me pediste que hiciera. ¿O el auténtico? ¿Qué quieres decir con eso? El padre Juan no murió de un infarto, sino por asfixia. Lo estrangularon. Las marcas del cuello no son muy obvias, pero a mí no me queda la menor duda. Como tampoco me queda la menor duda de que tú ya lo sabías. ¿O miento? ¿O miento?